終わりなんてない僕たちの物語が動き出したんだ。響くよ。Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Nos comentaba la venta capítulo número 24, 22 y 23, de la concha, digo, de cuando todo mare. En fin. En el último capítulo se presentó las chicas, las campeonas, a Himezaka, lo cual hicieron un espectáculo de madre, que... ¿Dónde está? Espérate. Para no tener que después repetirlo, porque me aparece, ¿verdad? El mismo canal de King Amusen ha subido la parte del capítulo donde entran y cómo tocan. Es que flipando, me quedé flipando, te lo juro. Yo y todos. Yo y el burro por delante. En fin, ¿me entendéis? Flipando, el capítulo fue para flipar. En fin. Después. El sensei se encuentra con el sensei de Akane, de, bueno, aquí de esta academia, la que venció en el festival, y se dice que es profesora de matemáticas, yo que le gusta mucho la música, ¿vale? Lo cual, pues, te quedas en plan de, ¿what? Y él es el que escribió las canciones, las letras. Y he flipado, macho. En fin, más allá de la respuesta correcta, capítulo 24. Akane High School fue seleccionada como el mejor premio junto con Miklin en el Festival de Música Japonesa. Fue asesor de Yamane Yamamoto, quien creó la canción. Yamamoto, que ha estado inmerso en el mundo del Kyoto, el Koto, perdón, muchas cosas y tiene un talento raro. Odia sus propios sonidos. Siente incluso desesperación. Una promesa hecha con el encuentro de dos personas. En el momento de esperar... El turno con una sola voz y un corazón. La actuación de Rion High School. ¿Cabe cambiar el nombre o qué? Finalmente comienza frente al club de Kyose. Perdón. Sí, no, está bien. ¿Cuál es el sonido más allá de la respuesta correcta que reproduce Sakai? Bueno, estamos viendo al perturbado de la vida, que es por el sensei. No sé si es por el sensei o porque la alumna está. Su mejor amiga está enamorada del sensei. Es que no me acuerdo cómo fue. A ver, se va a ir el sensei, eso sí. No es que se va a ir, no sé. Este va a ser su último año. Y no sé, es súper animal. Me encanta, es súper animal, cabrón. No tienes pintas de enrojecimientos. Bueno, aquí vamos a Takeso. Senpai, que está... ¿Serio? Bueno, a ver, date cuenta que después de ellos van. Ellos. Van a nuestra academia. En fin, veremos. Imagino que el sensei está diciendo que salgan con todo y que vayan todo con todo y que no se... Y que no se pongan mal o se entristezcan por lo que salga. Ok. Entonces me hace la lengua. A ver, Kurata. Más que Kurata, es que no se llama otra cosa. ¿Tú Kurata? Vale, aquí hablando. Están todos reunidos ya. Lo cual, wow, hype. Aquí antes, aquí hablando del sensei, de la otra academia. Y dice, claro, aquí es cuando le conoce a él, a Sakaki o Sakai. Le impresionó, obviamente, y dice en el siguiente capítulo, más allá de la respuesta correcta. Vale, pues. Sorprendido el sensei, y imagino que está diciendo cuando se conocían por primera vez, en plan, wow, Kimi Asu hoy. Imagino, no sé. Había un corte, ¿vale? Si notáis es que había un corte. Hay que cortar porque... Cositas. Lo siento. Maldita lengua. Me arde más aún. En fin. Nada, voy. Vamos a subir. Ah, no, pero no. Mirando. Vamos. Bueno, es de avance.
ことの楽譜1から金で13個の数字と記号の組み合わせだろ。数学っぽくて面白そうだなって。つまんないもん俺の音、嫌い。ミオは音が見えるんです。俺が作る、神崎がその先に行ける曲を。俺も神崎の正解を超えた音聞きたいから。絶対全国行くぞ。あ、弦はたったの13本、それでも俺はもうどこまでもどこまでも自由に行ける。次回、正解のその先。Wow. A ver, no he entendido mucho, pero... ¿Cómo dice su nombre? Es muy interesante. Eso no es verdad. Yo discuto. Mío, hecho. No sé qué, mío. Está hablando la... Que creo que es la que está enamorada de su amiga. Quiero que todo el mundo te escuche. Lo asombroso que eres. ¡Lo juro que iremos a los finales! Todos ahí súper animados y todo. Aquí, bueno, aquí está hablando el este con sus compañeros. Nos toca. Quiero que lleguemos a más, o si quieres. ¡Wow! Veremos a ver qué tal el concierto. El momento de esta academia, a ver qué tal lo hace, a ver si lo clava más que lo clavó ya en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? A ver si lo clava como en el festival. Espero mucho este grupo porque es increíble, de verdad, te lo juro. Y ya veremos el capítulo final, por lo que veo va a ser nuestro club. Como el último capítulo. Recemos a que ganen, por favor. Así que nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.